No, este momento no puedo, no voy a hablar las palabras, no puedo, pues puedo. Me quitaron un hijo y me lo quitaron. Él salió a bailar, como él salía, me trajeron en un cajón. Él de, jugaba al fútbol, era un chico excelente. De los 5 años empezó a jugar, que yo lo traía al Peñarol. Después estuve en Belgrano, no tengo palabras, no sé ni explicar cómo, qué le sucedió, porque hasta ahora no sé, no me pueden explicar lo que pasó. Pero ya yo ya puse todo en una mano de abogados y él después ya se va a encargar. Por eso no, y aparte no puedo hablar. Familiares y amigos que todo, en todo momento se han acercado, Ana. Sí, en todo momento agradezco a todos los familiares, amigos míos, amigos de él, club de todo, y especialmente el Club Deportivo, que es lo que más él tenía. Y ellos vinieron, hasta los jugadores, todos vinieron. Y era un chico muy querido. Yo conocía a los chicos del club, los que él juega también en la mala junta, pero hay chicos que, gente que ni conocía, que él era conocido por todo el ámbito del fútbol, porque él lo único que hacía era jugar al fútbol, vivía en el gimnasio, se levantaba, se iba al gimnasio, ya se quedaba en la práctica y venía a las 4 de la tarde cuando él venía, yo me calentaba, le hacía la comida y no sé, no puedo, no entiendo, y aparte no sé por qué me le quitaron así la vida en un momento, en un segundo. ¿Había amigos que lo estaban acompañando en ese momento? ¿Ustedes han podido hablar con ellos? Sí, había, hay chicos que estaban accidentados, pero este momento hemos hablado, pero ellos no, todavía no quieren, no pueden, yo tampoco, estamos, ellos vienen, sí, están todos los chicos, y el chico accidentado también, pero no podemos hablar todavía, por eso el abogado ahora va a ver cámara y habrá las cámaras que han firmado, todo, lo que yo sé que él venía, y venía fuerte, porque no venía despacio, porque si se dio despacio, pocas veces que lo hubiese matado a Maca, pero no choca auto, arrastra a otro chico, quedó en la mano contraria de que venía, no sé, un desastre yo, todo eso, porque estuve viendo un poco y otro poco ya no pude ni ver. Ana, ustedes además van a hacer un pedido de justicia, comentanos qué va a pasar mañana. Bueno, mañana se va a convocar, convocaron todos los chicos, mis hermanos, los amigos, todos, a las 10 de la mañana para salir, a las 9, perdón, pero para salir tipo 10 al tribunal y para pedir justicia por mi hijo. Van a hacer una marcha, vamos a hacer una marcha. ¿Desde dónde van a salir? Vamos a salir del Club Peñarol. Justicia, justicia.